Muy buenas, cromeros y cromeras. Se ha hecho de rogar, pero ya está aquí el paquetito de Sticker Point que estaba esperando toda la semanita. Me he tirado ahí toda la semana esperando el paquetito y al final he tenido que ir a la empresa de mensajería porque había algo raro ahí en la dirección. Bueno, el caso es que ya lo tengo aquí, por fin. Y pues ya aprovechando el vídeo, cuatro cartitas de cambio de cromo repes que saco por aquí. Bueno, vamos a empezar con el correo de la noche. Venga, vamos con el correo de la noche. Venga, vamos a coger las tijeritas, el cúter, todo preparado para hacer una buena aperturita que se viene de hoy. Bueno, vamos a empezar por lo gordo. Yo creo que este es la carta buena, que viene con cromos exclusivos, creo yo, que es esta. Es de Badajoz, de nuestro amigo. Vale, no pone el nick, pues nada. Nuestro amigo de Badajoz. A ver, que lo pone ahí complicadillo. No, este es un cambio normalillo. Con cromitos de la Premier, ya sabéis que estoy ahí intentando acabar esta colección ya por fin. También. Y que viene por aquí con Longstar. A ver, que lo. Eso es. Es una brillantita ahí. Longstar y Selby de Newcastle. Escudo de Southampton. John Lundstrand del Sheffield. Will Smallbone de Southampton, Dele Alli del Tottenham, Lucas Moura del Tottenham, Joel Ward del Crystal Palace. Vale. Pues venga, vamos a dejar estas cartitas por aquí. Vamos al meollo. Vamos al meollo de la cuestión. Ay, nunca me he quitado la dirección, pero bueno. También como no viene bien. Vamos a abrir el paquetito de Sticker Point, a ver qué nos traen por aquí. Los amigos de Alemania, que viene exclusivamente por una cosita que aquí no viene en España, una pena. Ya lo tiene mucha más gente, pero bueno, yo tampoco quiero ser el pionero. Yo quiero tener lo mío en su debido momento. Pues tenemos por aquí. ¡Ay! Que se nos va el tinglado. Vale. Como podéis apreciar, cajita. Esta es de 100 sobres de la Euro 2020. Ahí están los 100. Venida de Alemania. No pone. A ver. Sí, bueno, no lo pone en español, pues eso, viene de Alemania. Damos este. Y lo más importante, que no lo van a traer los amigos de Panini en España. Y es el álbum tapa dura. Tapa durita de la Euro 2020. Vamos a ver cómo me viene. De momento me viene bien protegido. Bueno. Perfecto, ¿eh? Las esquinas bien. Todo bien. Uf. Vamos a abrirlo por aquí y vamos a apreciar cómo es este álbum de tapa dura. Ahí está. Fácil de abrir también. Y viene con tres sobres. Suelen venir los álbumes, pues vienen con 3, vienen con 6, pues este viene con 3 sobres. Pues no viene muy bien esta esquina. Una pena. Bueno, pensaba que venía bien, pero bueno, esta esquina no viene muy bien. Y un poquito mate, lo veo. Un poquito mate con la. Como se vais a apreciar aquí con brillo. Digamos las letras. Todo lo que resalta del naranja y el azul. El morado también
El morado y rojo este también viene resaltado en brillo, ¿vale? Y por atrás, pues nada, la copita y poco más, ¿vale? Los tres sobrecitos los vamos a abrir ahora en el vídeo y vamos a apreciar lo que es el álbum de tapa dura. Uf, con las paginillas un poquito, no me parece un papel muy, muy, muy especial, por decirlo deluxe. No, no me parece muy especial el papel. He cogido, a ver, ¿dónde tengo el de liga este? Tengo aquí el tapa dura de liga este, que lo voy a abrir para comparar páginas, la calidad y tal. Vale, vamos aquí ya con el mercado de invierno metido, con todos los... Bueno, y ya el mes que viene, ojo, se viene ya el 110% del álbum de liga este, ya con todos los últimos fichajes, la actualización de todo lo que es el álbum, ¿vale? Yo lo tengo por aquí metidillo, tengo aquí el álbumcillo y los sobres abiertos sin abrir y todo esto para tener la colección completamente completa, valga la redundancia. Bueno, vamos a ver el álbum de tapa dura. Se ha doblado un poco este. Vamos a ver lo que es el tacto. Quiero ver el tacto, ¿vale? Bueno, pues tiene brillo. Y aquí el brillo, pues, es más satinado, más que brillo. Muy mates, la verdad es que poco satinado tiene. Y bueno, no lo podéis apreciar por el tacto y tal, pero yo lo veo no de muy alta calidad. Bueno, pues ya lo hemos comparado con el tapa dura de liga este, que lo vamos a dejar por ahí. Ahora lo colocaré. Y pues vamos a mirarlo con este, con el normal. El normalillo es exactamente igual de grande. Y las paginillas, pues sí, se nota que este es un papel un poquito peor. Y este, pues un poquillo mejor. Ya os digo que no es lo que yo me esperaba realmente. Pensaba que era como el de liga este. Y no. El álbum yo creo que es completamente igual. Vale, a ver si las páginas últimas tienen algo que no es igual. Vamos a ver. Vamos un poquito para allá. Y vemos esta. Sí, esta sí. Esta es diferente. Vale. Y es lo único diferente que tiene. Porque lo demás... Aquí no te pone lo de terminar tu colección y tal en el tapadura. Y lo demás es exactamente igual, por lo que veo. A ver, anuncios y demás, totalmente igual. Vale, y aquí está la última selección, que es la portuguesa. Vale, pues este es lo que es el álbum de tapa dura, donde voy a pegar los cromos, los stickers, las 100, los 100 paquetitos, más los 50 cabilla en la plataforma morada, en Twitch. Y que el domingo estaré en directo con todos los que puedan, quieran y tengan tiempo de estar ahí en mi canal, OscarChrome82, también en Twitch, ¿vale? Y ya en YouTube, la semana que viene, pues veremos cómo ha quedado el álbum de tapa dura. Porque allí en Twitch, además de sacarlos de sobre y tal, pues los voy a ordenar y los voy a... ir pegando en el tapa dura a ver si la consigo 100%. A ver si tengo suerte. Porque tengo esta cajita, otra cajita de 50, que ya darían los 750 cromos, más luego sobres sueltos y tal de la jugón. O sea, llegarían a casi, bueno, más de 800, 820 o por ahí. A ver si hay suerte y la puedo completar
Completa, valga la redundancia, otra vez, el domingo en Twitch, ya sabéis, seguirme, OscarChrome82. Y bueno, pues voy a abrir estos tres sobrecitos y luego ya vamos con el correo de la noche. Al final se va a hacer un poquito extenso este vídeo, pero bueno, esta semana no he tenido vídeo y tenía ya ganas de hacer un vídeo con todos vosotros, amigos y amigas de YouTube. Bueno, pues ahí está. Vamos allá a ver si podemos encoger un poquito el plano. Vale. Ahí nos valdría. Eso es. Tenemos a Mateo Kovacic de Croacia. Una sombra que hay por ahí. Bueno. Milan Badelt de Croacia también. Tenemos a Ferran Torres de España. Tomir Kostadinov de Macedonia y Matías Bamberg de Suecia. Bueno, los cromos son exactamente iguales, o sea, no porque vengan en tapa dura y tal van a ser diferentes. Y los sobres, pues igual, o sea, no tiene nada de especial. No pone gratuito, por cierto. Y vamos a ver lo que toca por aquí. Mykola Matviyenko y Eduard Sobol de Ucrania. Tengo por aquí a Benjamin Pavard de Francia, Kasper Dolberg de Dinamarca, Michy Batshuayi de Bélgica, Tyrone Mings de Inglaterra. Vale. Pues de momento ni una brillantita en estos tres sobres que nos han venido con el tapa dura. Y eso no está muy bien, ¿eh? Amigos de Panini. Nada. Mira, me pongo hasta nervioso porque ni una. Ni una brillantita, que son las más difíciles de conseguir. Os adelanto. Ivia Zabangi y Víctor Kovalenko. Este no me había salido ya. Ah, no. Sol Kalmar y Adam Nagy de Hungría. Tenemos a Christian Eriksen de Dinamarca. Kamil Gil de Polonia. Y Víctor Sigankov de Ucrania. Pues nada, mucho ucraniano, mucha historia. Pero ni una brillantita que se han estirado aquí los colegas. Entre de Ucrania. En fin, bueno, ya los colocaré. Eso por una parte. Y el correo de la noche que tenemos por aquí. Hola. Bueno, aquí el álbum gratuito de la jugón. Tenemos por aquí. Vamos a ver, esta es de Madrid, es del amigo Diego de Madrid. Vamos a ver lo que nos trae el amigo Diego de Cromo Repes. Bueno, pues son stickers de la NBA 2020-2021 que la estamos terminando, ¿eh? Nos quedan ya muy, muy, muy poquitos y haremos vídeo también, haremos pues un pegando cromos así un poquito especial también, vamos. Hay vídeos siempre por aquí, por este canal, OscarChrome82, ya sabéis. Dale a la campanita, suscribiros, no paréis. Aquí está el logo de la NBA. Zion Williamson de New Orleans. Tenemos también el icono de New Orleans. Escudito. Y Ivica Zubac de Clippers. Marcus Morris, también de Los Ángeles Clippers. Malik Monk de Charlotte Hornets. Eso es. Y Aaron Nesmith de Boston Celtics. Ah, mira, tenemos también un partidito de playoff 3-4 para los Boston Celtics de Toronto Raptor. Segunda ronda. Vale, pues NBA por aquí también. Tenemos NBA, tenemos Premier. A ver qué nos viene por aquí. Esta que es más pequeñita. También será NBA o Premier. Del amigo Jomal de San Fernando, Cádiz. Vamos a ver lo que nos trae. Esto lo vamos a apartar. Muchas gracias. Saludos, Jomal. Pues muy bien. Hay gente muy enrollada. En cromorrepes, ya os lo digo. Tenemos de Portugal. Tenemos aquí la celebración. Tenemos otro logo de la NBA. ¿Vale? Yo creo que ya tengo todos los logos. Stephen Curry con
Golden State Warriors. Norman Powell, Toronto Raptors. Vale, tenemos tres cromitos y el de la Euro. Vale. Perfecto. Lo dejamos por aquí. Y vamos con el último sobrecito, que es el que parece más grande. Bueno, el que parece, ¿no? Es que es el más grande y el que más pesa. ¿Vendrá cargadito? Esperemos que sí. Vamos a ver. Tenemos ahí empaquetado la revista Jugón. Y bueno, se vienen cromos por aquí antiguos, ¿eh? Se vienen cromos antiguitos de los guapos. Fíjate, Liga 98-99. Eso os digo todo. Viene empaquetado. Y tenemos, vamos a ver cómo sacamos esto ahora. Pues nada, a golpe de tijera. Por aquí se está haciendo de rogar. Bueno, primer paquetito tenemos a Tamudo de la... Está desde la 11-12, fichaje número 48. A uno de los chunguillos, ¿eh? Tamudo. Jebda, fichaje número 51. Tenemos a Fernando Meira, fichaje número 41. Está portugués del Zaragoza. Está Dani Huiza. Dani Huiza, yo me acuerdo de ir a esta presentación. Dani Huiza, Pichichi, eres mejor que Messi, Cristiano. Bueno, bueno. Una cosa exagerada. Al final metió dos goles en toda la liga. Y la mitad del tiempo pues estuvo entre lesionado y de cañas. Ahí está Dani Huiza. Emaná del Betis. Este ya es normalillo. Barragán del Valencia, que es 7 veces, es Coloca. De Matié y Rubén Micael. Que se coloca de Pinter también. Ahí está. Y tenemos de la 98-99 a Javi. Del Real Club Deportivo Español. Ahí está. Bueno, pues variadillo. Variadillo, ya estamos con las variaciones. Vamos a ver cómo sacamos esto. Se nos está haciendo, está resistiendo el tema, pero bien. Tengo por aquí a Simeón. Estos son de la 2003-2004 del Albacete. Simeón. Parry. Pablo. Ahí está Pablo, internacional con España. Luego jugó en el Atlético de Madrid. Ahí hay brillito ahí. El Mono Burgos con Atlético de Madrid. Pedazo de foto ahí. Joder. Impresionante el Mono Burgos con los calcetines ahí metidos, con las medias metidas en los pantalones. Javier Clemente del Real Club Deportivo Español, también de la 2003-2004. Javier Farinós del Villarreal y Cuartero del Zaragoza, 2003-2004. Dejamos por ahí y vamos con el último paquetito que tenemos por hoy del correíto de la noche. Tenemos a Sandro, el jugador este es tinerfeño, jugó el de la cantera del Real Madrid. Sandro, 2004-2005, está la liga 2004-2005. Rivera, también de 2004-2005. Pachón, Sergio Pachón. Están un poquito malogrados estos cromitos, pero ya tienen años también. Ahí está Pachón. Carboni con el Valencia. Darío Silva con el Sevilla. Este sí que está bien taladrado. ¿Vale? Y Babic con el Betis ya de las 7-8. 2007-2008. Es Coloca. Y Pablo García, el uruguayo. También Pablo García que nos coloca. Y este que viene es Regueiro. Que viene fatal. O sea, este pues va a la basura directamente. Voy a este cromo, no le voy a pegar. Viene ahí como tinta negra.
Pues nada. No estoy muy... Pues no estoy muy contento con estos colmillos porque vienen bastante fastidiados, ¿eh? Vienen bastante fastidiados. Bético Juan, creo que se llamaba el hombre este. Pues nada. Ya le daré un toque. Pues nada, chicos. Un saludo si os ha gustado este pedazo de vídeo. Dadle un me gusta. Ya sabéis, tendremos más novedades por aquí, por el canal. Tendremos aquí el tapa dura, a ver si lo conseguimos al 100%. La colección de la Euro es una colección cerrada y que, bueno, no hay más ediciones. Y no vamos a darle mucho bombo a esta colección. Y también os digo que la de cartas, la que es de la Euro 2020-2021, vamos, digamos. Pues esa no la voy a hacer porque se nos vaya de precio también. Se nos va un poquillo de precio. Esta ya es cara, pero la de cartas ya se va de precio entre todas las brillantes que tienes que conseguir y todo. O sea, no la voy a hacer. Un saludo, chicos, y adiós.